Muy buenas a todos, Yurikis. Estamos en un nuevo vídeo de Son of Horror. Vamos a jugar la última parte del capítulo 3. Bueno, la última parte, a no ser que mueran todos los personajes. Eso, si queréis saberlo, tendréis que ver el vídeo. Así que nada, no me voy a liar mucho más. Ya sabéis, si os gustan los vídeos, suscribirse, activar la campanita y nos vemos dentro en el vídeo, ¿vale? Voy a dejar por aquí la intro y... ¡Dentro intro! Vale, sí, sí que vamos a la biblioteca, por lo que veo. La gran biblioteca. Máquina de escribir de Resident Evil. Guardar la partida. Buena. Pequeña no es, ¿no? No es verdad. Está todo demasiado tranquilo, incluso para una biblioteca. Y no hay nadie. ¿Qué quieres que esté? Pues sí, hay bichos. No, en Norder Advisor del 27 de agosto. Le debió caer café encima de en algún momento. 27 de agosto. Vamos a entrar aquí primero, ya que estamos aquí en esta zona. Información sobre el reglamento de la biblioteca, etcétera. Todo ordenadísimo, claro. Muy útil si necesitas información como cuando funciona, claro. Cuando funciona. Tú mismo lo has dicho. Estas anotaciones están llenas de tachones. No puedo sacar nada en claro. Ahí hay unas cámaras de seguridad. No les interesa mirarlas. Ocultismo, brujería. ¿Qué es esto? ¿Lo habrá estado leyendo el profesor Hasser? Por aquí no hay nada. Esta estatua es un poco rara. La escultura es impresionante. Toda esta universidad me lo parecía cuando llegué aquí. Pensaba que encontraría respuestas a tantas preguntas. Se oye como agua, ¿no? O me lo imagino yo. Ah, mira, esto no lo salía antes. Dos copias antiguas del Corán. Son escritos históricos. Y Omar les tiene mucho cariño. Vale, aquí hay una escalera. Que la verdad que no me fío nada, aunque no me deja subir, con lo cual, tontería, intentarlo. Bueno, puedo ver a ver qué dice. No dice nada, no me deja ni siquiera. En la otra puerta sí que me decía algo. Que era una salida de emergencia y eso, pero en esta. Bueno, en estas vitrinas hay algo que se pueda leer, sí, este libro. Un libro de historia medieval. A medio leer, no creo que pueda sacar nada en claro de esto. Vale, pues vamos para allá, para adentro. ¿Quién no quiere la cosa? ¿Qué pasa? Espera, ¿qué? No me jodas. No me ha salido ni el botón ni nada, ¿eh? Que tenía que pulsar. Vale, hay uno. Vale, ahora la cámara sí la va a mirar. Mierda, ¿de dónde ha salido esa cosa? El sonido cambia según donde mires, ¿eh? Puzzle. Dios, mira esto, tú. Cámara 1. La madre que los parió. Voy a morir más veces aquí. Hemos llegado hasta donde teníamos que llegar, gente. La pregunta es, ¿la cámara 1 esta? ¿Es el principio de la biblioteca al final? Porque no veo dónde debería de verse la escultura, ¿no? O algo. Vamos a ver, cámara 2. Este es el otro lado de... Aquí hay bicho. Y a la derecha parece que no hay ningún bicho, ¿no? Y por aquí detrás también hay bichos. Hostia, esto qué flipado. La cámara 1. Vale, por aquí por la derecha no parece que tengamos ningún bicho. Hasta llegar aquí. Vale, ya cámara 3. La cámara 3 rota. Vale, bien, premio. Puedo subir arriba a arreglarla, ¿no?
Exacto, la escalera. Ya no sé si es la cámara. Supongo que allí es donde da la cámara 3, ¿no? De todas maneras, lo primero que tengo que hacer es arreglar la cámara 3. Qué asco, tío. Cámara 5. Vaya, yo voy a subir primero por las escaleras a mirar y ya veré eso. Claro, que si no llevo nada para arreglarlo, ahora mismo no sé qué llevo encima. A lo mejor solo con colocarla sirve. Uy, 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 uy. Uy, qué mala pinta tiene esto. El fumador de la universidad, supuesto, está por todas partes. Por ahí abajo no se ve una mierda, tío. Las cámaras son de la parte de abajo, no de arriba, es que yo sepa. La cámara no estaba por aquí cerca de las escaleras. Según se ha visto en el vídeo, estaba cerca de la escalera. Tío. Aquí hay una nota. A ver. Fotocopia. Una fotocopia de baja calidad de un libro de Akenatón, el faraón egipcio. ¿Cómo? Espérate. No, 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 no. Quiero leerlo. Mira, ese objeto no llevo ninguno. No sé qué hago arriba, la verdad. Ah, vale, que empieza con esas letras así. En el que comúnmente se representaba a Atón como un disco solar del que salían radialmente brazos que terminaban en manos. Cada mano sostenía un ankh, símbolo de la vida, y con ella recogía las ofrendas. No se conservaban imágenes antropomórficas. Por otro lado, los comunes en la mitología egipcia, pero sí algunas representaciones de este tipo. Como parte de su reproducción religiosa, Akenatón no solo produjo esta eliminación de casi toda simbología humanoide, sino que creó, en opinión de muchos egiptólogos, vale, epitólogos iba a decir, egiptólogos, la primera religión monoteísta, y se nombró el faraón como único representante en la tierra del dios, desplazando y desacreditando a la casa sacerdotal. Aunque podría justificarse todo este cambio como consecuencia de la turbulencia situación política del momento, lo cierto es que existen algunas que los estudiosos no han pasado por alto. Por ejemplo, se desconoce el motivo por el que Akenatón decide repentinamente transformar la anterior forma de los templos cerrados oscuros, donde lo primordial era el ocultamiento de la divinidad, en una forma abierta al aire libre, donde lo principal era la iluminación. Existen además extrañas representaciones en las que Atón... A ver, ¿puedo bajar? Sí. Aparece sustituido o quizá antagonizado por una figura oscura y antropomórfica, de lo que también salen una serie de brazos radiales, pero en cuyas manos no aparecen el ankh. En ocasiones, estos elementos o brazos radiales no muestran manos si tienen una terminación. A ver, ese bicho es el bicho, tú. Ay. La historia se pone tensa, el juego se pone tenso, todo se pone tenso. Yo me pongo tenso. Esto es para sentarme. Me cuesta creer que este lugar tan tranquilo y recogido hayas convertido en tal. Está la mierda cámara, tío. Bajar por las escaleras no me parece la mejor opción, sinceramente. Por este lado no puedo cruzar.
Espérate un momento, tú me estás... ¿Esto qué es? Omar se mete conmigo por no haber sabido que este cuadro era de Iván el Terrible. Chico, tampoco me importa demasiado. Pero espérate un momento, ¿me estás diciendo que aquí es donde empieza todo? ¿Las cámaras? Puede ser, ¿eh? Que las cámaras empiecen desde aquí. Vale, el camino de las cámaras, que ya lo hemos hecho una vez. Esta parte del principio es por la derecha. Por aquí a la izquierda. Y luego por medio. Y a la derecha no era. Era por dónde. Qué mierda, tío. Por aquí era. Vale, si era por aquí. Ok, Benjamín. No sé, no sabes cómo jugar, ¿eh? Entrando. Era recto. Y el pergamino. Y luego por medio. No. Oh my god. Okay, I can't let it get me again. Si me coge otra vez, me mata tú. Ah, no, espérate un momento. Esto está abierto al revés. Estoy viéndolo al revés, gente. Estoy viéndolo al revés. Esta cámara... Por aquí me comen también. Ah, pues no. Va, la cámara esta. Por aquí me van a comer. Buah, tío, tengo que ver la cámara. Tengo que verlo en el directo. Voy a pararlo un momento. Es que no quiero volver atrás. Lo paro ahí y lo veo en el directo aquí. Buah, si me cogen me van a matar. Las cajas estas me suenan. La máquina de escribir me suena. Esto debe ser la mesa del profesor Husser. Ánimo, ya queda poco. Un viejo volumen que narra las investigaciones de Legrand y sus acompañantes. Leer. Natura tenebrosa. ¿Qué es esto? Mierda, me voy. Vale, era por ahí. Uf. ¿Hemos terminado la biblioteca? En la biblioteca había otro libro sobre Argon Legrand, un recopilatorio de viajes de investigación escrito por dos de sus asociados a principios del siglo XX. Natura tenebrosa era una especie de narración de los viajes frustrados de Legrand en busca de fenómenos paranormales. Con una de las últimas páginas marcadas por Husser, el concierto maldito Abadía de Santa Cecilia. Santa Cecilia, la patrona de la música. No estoy seguro de qué pretendía Husser siguiendo los pasos de Legrand, ni hasta dónde pensaba seguirlos. Pero de luego era un hilo, era el mejor sitio para seguir buscando antes de que fuera demasiado tarde. Me lo he pasado el día antes. Lo he conseguido, Benjamín. Sebastián Husser. Que tenemos a Sebastián Husser y no podemos cambiarlo. Espero que... vamos a ver. Estoy en el capítulo 3 aún. Espero que si pasa algo no me mate, no me manden a empezar el capítulo. O me maten a Husser y me empiece el capítulo, me cago en todo. Isaac, mi querido amigo, no sabes lo que hiciste cuando me mandaste aquella condenada caja de música. Este es el escritor que desapareció al principio de la historia, Benjamín. ¿Para cuándo veo sumido en una carrera contra el reloj? Su familia está destrozada.
Tuve una corazonada. Pensaba que devolver la caja tal vez, maldita sea, fui un necio. Te mentí, Isaac. Lo siento. Solo necesito que resistas hasta que encuentre la solución. No, la van a matar, Johnny. Me fui de casa sin contarle nada del resto a Catherine. ¿Cómo se puede quedar? Temía que creyera y me equivoqué. Ahora es demasiado tarde para lamentarse. Y Catherine está muerta y las otras... Solo espero que estéis todos bien y que podáis perdonarme. Sí, pues tus hijos también están muertos, que supone. Ahora debo resolver esto de una vez por todas. Por mi familia, por ti, por mí mismo. Argos Legrand. Todo gira en torno a ese nombre. Fue él quien encargó construir la caja y quien escogió la melodía que portaría. Sé que murió en 1913. Las noticias de entonces hablaban del intento de robo en una casa que terminó con violencia. De toda la familia, solo Ariadne, por aquel entonces un bebé, sobrevivió. El caso se dio por resuelto, pero hay algo que no encaja. La investigación policial fue demasiado breve y los cuerpos se quemaron en vez de ser enterrados. Creo que quisieron ocultar lo que de verdad ocurrió. Averigüé que el libro Natura Tenebrosa había sido escrito por dos colaboradores de Legrand, que junto a él habían recorrido Europa investigando todo tipo de leyendas, a cual más ridícula e inverosímil. El último caso del libro fue también el último viaje de Legrand, emprendió inmediatamente antes de fabricar la caja de música. He pasado las últimas semanas yendo tras sus pasos, visitando cada lugar, investigando cada pista sobre la melodía. Ahora me encuentro al final del camino, en el norte. En las ruinas de la abadía de Santa Cecilia, abandonadas e invadidas por la nieve. Aquí, a finales de 1912, se celebró el concierto anual de la patrona de la música. Legrand no asistió, pero vino después de investigar. Todos los asistentes de los que se tiene noticia murieron o desaparecieron en extrañas circunstancias. Joder, esta historia será verdad. Y la abadía quedó deshabitada desde entonces. La conexión es obvia. Tiene que haber algo aquí, alguna información que me sirva. De lo contrario, no quiero ni pensarlo. Apenas puedo ya distinguir qué es real y qué no lo es. Hay algo que me observa, que viene conmigo donde quiera que vaya, más y más cerca de mí cada día. Míralo, la melodía sigue sonando perpetuamente en mi cabeza y las notas son cada vez más desgarradoras, más ajenas y antinaturales. Veo oscuridad en torno a mí y sombras en cada esquina. Veo mi mundo mezclándose con algo más. Veo otro lugar. La figura negra también está aquí. Lo raro que no te haya matado ya con el tiempo que llevas, si eres uno de los primeros de la caja. Es el final del camino. ¿Me estás contando? De octubre de 1998. Interludio. Al final del camino. ¿Cómo que interludio? Otra dimensión. Es hora de moverse. Tengo que encontrarlo. Pero vale. La gotera ha ido rellenando barreño. Hay todo tipo de suciedad arrastrada desde el tejado. ¿Tenemos mapa? Tampoco tenemos mapa en este. Ok, Benjamín. Hasta ahora. Me ha dado hipo. La puerta está trancada, pero queda una rendija. Si tuviera alguna herramienta que meter por ahí. Pues no creo que lleven nada, ¿no? Encima ahora mismo. No parece. Enciende la luz y no me seas perro. Pluma estilográfica. Y documentos ninguno, lo que yo pensaba. ¿Una escalera? ¿En serio? Pero, vamos a ver, no, baja. Vamos a investigar por aquí abajo antes de subir a ningún lado. A lo mejor luego no se puede subir, puede ser, pero... La puerta está cerrada, supone.
Necesitamos una llave. Es la primera vez en todo el juego que me sale las cosas antes de hacerlas. O sea, de abrir las puertas. Necesito llaves. ¿No ves? Esta puerta también está cerrada. Yo creo que esa criatura es otra dimensión porque siempre los lleva a su dimensión. Sí, puede ser. De hecho, yo llego a pensar que todos pueden estar vivos y los podamos salvar de alguna manera. Vale, esta puerta necesita una llave también. No tengo llaves, recordad. Vale, aquí una azada. Azada. Una herramienta para la labranza del campo. Está muy oxidada, pero aún es robusta. Yo voy a seguir dando vueltas por aquí, por el exterior. Vale, supongo que aquí me he llevado horas quitar unas cuantas malditas tal. No voy a volver a entrar ahí de ninguna forma. Ah, pero las has quitado. ¿Las has puesto o las has quitado o qué has hecho? Ha dicho quitar, ¿no? Ahora iré ahí al centro a ver qué hay, pero primero quiero ver el exterior de esto. Está cerrado también. Si no es la animación de cuando mueres, yo te hubiera matado, pero como te llevas, pues eso. Las escaleras debieron derrumbarse hace tiempo. Necesito encontrar otro camino para subir a esa galería. Vale, subir ya. Bueno, había una escalera ahí que no sé si podré subir o no. Pero quiero ir aquí a medio de la cosa. ¿Qué hay aquí? La fuente de piedra está cubierta de hielo. El maldito frío de este sitio empieza a... Hay espejos, tú. En cada esquina hay un espejo. Eso va a servir para algo, seguro. Parece que por esta zona del medio no hay nada. Vale, ¿cuál era la que aquí a lo mejor podemos usar la asada? Pues sí, sí que hemos podido. Este es un... Me alegro de haber encendido esto. Se agradece el calor. El sistema de tuberías es ciertamente complejo. Mira para abajo. Ah, no, que es el... Vale, es esto lo que quiere mirar. Espérate, vamos a mirar primero esto antes de activar. Ha sido un alivio poder encender el brasero. La estuviera goteando durante días, meses. Pues, este tío tiene que llevar tiempo aquí con el brasero encendido todo. Un viejo fuelle, no creo que me sirva ahora mismo. La madera de la mesa se ha podrido. De la humedad, esta sala parece a punto de deshacerse. Viejas tinajas... En deplorable estado. Vale, el caldero. Vale, ¿y esto? No ha sucedido nada. El agua no está pasando por esas tuberías. Bueno, lo podemos dejar como está. Ah, vale, no, se ha quedado como está. O sea, que aquí con las tuberías habrá que hacer algo luego. Pues nada, vamos a subir por las escaleras esas si podemos. Algo me dice que no debería de poder, ¿no? Bueno, parece que sí. Este lugar debe ser extremadamente inhóspito durante el invierno. ¡Vaya de nuevo, Benjamín! Vaya, ya tenemos el botón de escuchar por aquí. Y no hay nada dentro, con lo cual vamos a abrir la puerta. Está ya cerrada la cerradura, parece que en un estado, pero sin llave. Qué mal rollo me da esto, tú. El cristal exterior está roto y el aire frío se cuela entre los tablones. Pues nada, vamos a huir aquí. ¿Dios? Pues sí que ha sido rápido. La puerta sí está abierta, mira por dónde tú. Y hay otra puerta. La mayoría de medicinas naturales caducaron antes de que yo naciera. Normal, si yo llevaba desde 1912 abandonado. Pues imagínate, tú. No, tío, no me digas que vas a querer que quite eso de ahí. Por lo que se adivina entre los pliegues de la sábana, estos restos deben de llevar aquí décadas. Vale, no quieres que lo quite, bien. Espero que no pueda morir con este personaje. Algunos de estos libros de farmacia podrían ser auténticas joyas, aunque de poco me sirven ahora. Ah, vale, ok.
Espérate, voy a oír un momento más. Abrimos. Hostia, tú, la voz esa. He aquí. Vale, vamos a mirar primero esto. La mesa tiene unos cuantos utensilios encima. Esto está encendido, tú. Esto está encendido, tú. Los libros empiezan a deshacerse y los botes con productos químicos parecen llevar tiempo depurando. Cacharro sucio y abandonado. Me pregunto cuánto tiempo llevan así. No sé, pero esto está encendido. Esta librería no parece anclada como las otras y las esquinas están desvencijadas. Pues esta librería se puede abrir. Ahí detrás hay algo. La mesa tiene unos cuantos utensilios encima. Me ha dicho lo mismo. Un crece planta con estos botes. Las plantas han salido de los botes ya, que flipas. Bueno, vamos a darle a esto. Ah, mira, para abrir la librería. No he dicho yo que creo que al pulsar el resorte el agua ha empezado a correr, pero no llega lo suficiente como para... Sí, pero la librería se ha movido, ¿no? ¿Cómo? Johnny estaba por ahí, no sé si se ha ido. No tengo tiempo que perder mirando plantas. Ahí hay algo que se puede hacer, ¿sabes? A ver, un momento. ¿Se le puede dar otra vez a la manija? Si quiero que el mecanismo mueva a la librería, necesito que reciba la cantidad suficiente de agua. Ah, vale. Que no le llega suficiente. Agua. No llega suficiente agua. Interesante esa. Pues nada, vámonos de aquí. La verdad que está concentrado. La verdad que estar en una abadía no me causa mucha ilusión ni... ¿Llevo aún la azada? No. Mira por ahí a ver qué hay. Hay un pasillo tras la pared y parece que alguien ha intentado acceder a él o salir de ahí. Vale, pero aquí arriba parece que no hay nada más, ¿no? Yo llaves no tengo, no puedo abrir la puerta. Cuando bajamos aquí abajo se quita esa música tenebrosa y rara. ¿Podría hacer algo ahora con las tuberías o con esto? El tema de tuberías es ciertamente complejo. El agua corre por esta tubería. Tengo que asegurarme de abrir todas las llaves de paso. Vale, ahora sí ha pasado algo, ¿no? Se supone, por aquí más llaves de paso no hay. ¿Y cómo voy a abrir más llaves de paso? Voy a ir arriba un momento a abrir a lo de arriba a ver si funciona ahora, pero no creo, ¿eh? Voy directamente por no estar dando más vueltas. ¿Era aquí? Sí, era aquí. Y de aquí a aquí. Pues tú dices que es aquí donde tengo que venir ya directamente. Vale, no. Aún no hay que venir aquí. Pues he dado una vuelta tontamente. No quería dar más vueltas, pero he dado una vuelta. Vale. Las puertas están cerradas. Se supone. No sé si intentar abrir todas las puertas. Porque él me dice que está cerrada, pero no intento abrirlas todas. Posible abrirla por la ubicación y el tamaño de la puerta, diría que da al refectorio. Está atascada, no puedo abrirla desde este lado.
llevado 2 horas quitar una de estas malditas tablas. No puedo volver a entrar por aquí de ninguna forma. Todavía no le pasa nada. ¿A quién no le pasa nada? Sí, pero si es que llave no tengo. Usar la estilográfica. No puedo. Aquí hay algo. Yo he ojeado antes estos libros, pero no había nada útil. Está demasiado deshecho por la intemperie y la humedad de este lugar. Al tipo. No, espero que no le pase nada. Johnny, como me maten o algo, te voy a echar la culpa a ti. Va a ser tu culpa, que lo sepas. Ah, mira, aquí hay una puerta que no ha pasado. Claro, ¿quieres que me maten? El Yonako este quiere que me maten. ¿No ves? Pues sí, pues muy mal. He abierto el camino del agua, pero aún así diría que hay algo que sigue bloqueando cerca de aquí. El agua de los cubos apesta a estancamiento. No creo que sea saludable ni siquiera respirar sus emanaciones. Los cubos gotean por todas partes. Están prácticamente comidos por el óxido. Un sitio para esconderme. Perfecto. Sigue nevando. Espero que me pare pronto. O salir de aquí va a ser más difícil que entrar. Ya tiene que haber alguien andando por ahí por fuera. A ver quién le ha dado permiso a venir aquí a la abadía esta abandonada. A alguien. Y sobre todo a mí. Escucha esto. Viejas ánforas como las que puso Catherine en el jardín me echarían de menos ella y los niños. Pues no creo que mucho, la verdad, pues están como muertos. El aire está cargado de moscas y de un hedor enfermizo. Por aquí no puedo ir, perfecto, mejor. Un váter, esto es para cagar. El olor es aún peor que el aspecto si cabe. Es un váter antiguo, gente. Mira que, cómo eran los váteres. Parece que hay algo sumergido atascado en el desagüe general. ¿En serio me vas a hacer? Hay una capa de humedad y pedodumbre sobre cada superficie de esta talla. Voy a mirar primero esto. El hidráulico es extremadamente complicado para algunas letrinas. Sí, sí, esto de aquí son váteres. Esto es lo que está viendo aquí. Que voy a meter la mano. Trato de coger lo que está atascado, sí. ¿Me van a matar? No lo sé. Pero no tengo otra cosa que hacer que meter la mano ahí. La verdad. Qué asco, tío. ¿Qué has cogido, colega? ¿Qué es eso? ¿Me dejas moverme o...? ¿Tú que se ha quedado pillado? ¿Que se me ha quedado pillado el personaje? ¡Que no se mueve! ¡Se me ha quedado pillado! Hoy están pasando cosas muy raras. Antes, cuando me he ido por agua, se apaga el ordenador. Ahora, ¿se queda pillado? No se mueve, ¿eh? Nada, tengo que cerrar el juego. Me hace gracia porque lo coge y lo deja ahí. Vale, me puedo mover, ¿no? Vamos a ver si puedo mover el objeto. Que antes, cuando he visto el objeto, cuando no creo vaya a necesitar algo tan repugnante. Vale, no necesito el objeto, ¿no? Pues nada, me voy de aquí. Se supone que el agua ya debería de estar pasando, ¿no? Ve a mirar. Hostia, me han cerrado la puerta de atrás, ¿eh? Cojones. ¿Se puede abrir? Cerrada con llave, estoy atrapado aquí. ¿LOL?
Vale, supongo que lo del agua estará hecho. Bueno, si no está hecho lo del agua y no puedo salir de aquí, no puedo seguir. Ya ve, joder, Johnny. Vamos a darle a la manivela. Vale, sí. Hemos podido abrir la estantería. ¡Crema! ¡Vamos a morir! ¡Crema! ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Una sala secreta de curas? ¿Es un cuerpo? Sí, es un cuerpo, tú. Quita, quita, quita. Aquí me tiembla mucho el corazón. Sal de ahí. Un cuerpo en una habitación secreta. ¿Qué es esto? Salvaciones de Prior. Anotaciones realizadas por el padre Malaquías, prior de la abadía de Santa Cecilia, relativas al comportamiento de los monjes. Hace ya días que observé a los hermanos seguir un extraño ritual. Guardaban turnos para sentarse ante un espejo y frente a él encendían y apagaban la luz. Quedé aquí testimonio escrito... Ah, quedé aquí... O sea... Este tipo de texto es como de esos antiguos, testimonio escrito de cuando han descubierto y me han transmitido. Puede ser valiosa utilidad para quien quiera que lo encuentre. Al sentarse ante el espejo observan su propio reflejo y cuando queda tras ellos, procediendo entonces apaga la lámpara. ¿Cómo? Al sentarse... Esto es lo de los espejos de abajo que vamos a tener que hacer algo, ya verás. Al sentarse ante el espejo, observan su propio reflejo. Y cuando queda tras ellos, procediendo, entonces apaga la lámpara. O a rebajar su llama hasta que los ojos, cegados por el brillo anterior, ya no ven. Acto seguido, vuelven a encenderla. Y observan de nuevo su reflejo. Y lo que queda detrás, este. Repitiendo el proceso varias veces. Esto es muy raro. Y en ocasiones... Que Dios nos proteja. El reflejo que el espejo muestra no es el que debería. No puedes describir los horrores que aparecen, solo puedes plasmarlos en papel. Es un insulto a nuestro Señor. Pero puedo decir que cuanto más frecuentemente aparecen tales horrores, cuanto más cerca están, menos tiempo queda hasta que dejan de estar solamente en el reflejo. O sea, dejan de estar en el reflejo para estar en la realidad, ¿vale? ¿Quién eres tú y por qué eres tan feo? Mierda, maldición. Cierra eso. Espero que no pueda abrirla. ¿Y te crees que voy a estar esperando? Mira por ahí. ¿Qué hace esa cosa? Era como un sacerdote todo gordo que venía por mí. Aquí hay un libro, a ver, el libro primero. Garabato de monjes desesperados. Tan desesperados como yo. Exacto. ¿Eso es lo que he dicho, Johnny? Es que no me he dado cuenta. No sé ni lo que he dicho cuando he reaccionado. La verdad, si es lo que he dicho, es bastante gracioso. Ah, que por aquí no se puede bajar, que están los tablones rotos. Es verdad, esa es la otra escalera que estaba rota. A ver, vamos a mirar aquí dentro. Un espejo roto, como siempre. El espejo está roto, pero en sus fragmentos aún pueden verse reflejadas partes de la habitación, formando un curioso mosaico. Y pues yo no la veo. Se nota que es escritor, porque se fija en todo, tú. Los otros personajes decían, oh, un espejo roto, ya está. Este no, este lo ve y ve un extraño mosaico formado ahí en el reflejo de los cristales, todo chulo. Pues el tío feo este seguro viene a por nosotros en algún momento, que no se extrañe. La puerta está atascada o bloqueada desde dentro. Qué bien. Qué crema todo. ¿Son cuerpos? Y es que atrocidad, que llevo a amontonar aquí tantos cuerpos. Y lo peor, ¿cómo los amontonaron? Porque no hay una puerta. Ah, no, que la puerta está aquí, claro. Esto está cerrado así. Eso es la puerta, tú. Me crearon una ventana.
Recordad que hay puertas de estas trampas que no se pueden. O sea, que parece que no hay nada y luego sí que hay algo dentro. Por eso me tiro tanto rato escuchando. Ahí hay un crucifijo y no hay nada más. Y toda la pared llena de crucifijos. Esto va a ser algo. La pared ha sido cubierta frenéticamente con cruces. Entiendo la clase de desesperación que llevó a ello. Mejor que lo querría. De lo que querría. No, tío. Esto es muy chungo. Y luego tengo que mirar lo de la Santa Abadía de Cecilia, a ver si existe en la vida real. Se han cercionado de que era imposible acceder a esta celda o salir de ella. Pues vale, yo no quiero entrar. A mí no me obligues a ir donde no quiero ir, ¿eh, Hasser? Si tú quieres entrar ahí, cuando termine el juego, entonces vas. Gracias, Freddy Forever, por seguirme. No estás en YouTube, no, estoy solo aquí, Freddy. Los directos de este tipo de juegos los hago aquí, luego lo edito y lo subo a YouTube. Gracias por alojar. Aquí hay algo, ¿no? Si esto funciona, veamos cuánto me queda. ¿Cuánto me queda? ¿Cómo que cuánto me queda? Hostia, lo de los espejos, que apagaban la luz y eso. No me jodas. Que va a salir un bicho. No hagas eso. ¿Tú eres tonto? No, ya, no me has seguido, has hecho alojado. Pero que vas a morir, colega. Yo no quiero morir. Continuará. Ahí es donde se fue la caja de música. Sí, parecía el mismo sitio de la caja de música, ¿verdad? El reflejo de la caja. Oye, 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 oye. ¡Ahí va! Completamos el episodio número 3 sin morir. Sin morir con todos. ¡Vamos! ¡Premio! ¡Bien! Lo completamos. Buenas, Ñurikis. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis podido ver, pues al final los personajes no han muerto, ¿vale? No han muerto. Es el primer capítulo que consigo pasarme sin siquiera morir, tener que repetirlo. Así que la verdad que bastante contento. Me está encantando el juego. Yo ya me he pasado hasta capítulo 4. Ya sabéis que en Twitch hago directos de estos vídeos antes de subirlos a YouTube. Así que si alguien quiere ir adelantado, si alguien quiere ver las partes que corto. Hay muchas partes que corto para que los vídeos no sean tan largos. A lo mejor este vídeo dura 1 hora y media el vídeo y yo lo resumo en 40 minutos. Entonces, para que veáis que en realidad corto bastante, bastante del vídeo. Ya sabéis que si queréis ver esas partes o ayudarme en los puzzles en directo, en Twitch, suscribirse. Y nada, si os ha gustado el vídeo, también suscribirse por aquí a YouTube y por aquí el vídeo anterior de Son of Horror. Un saludo a todos, Yurikis. Nos vemos en próximos vídeos o directos. ¡Hasta luego!